Hace cerca de 40 años, don Isauro Pedraza comenzó a ejercer uno de los oficios que durante los años 60 tuvo gran demanda entre la población no solo de La Laguna, sino de todo el país. Con una sonrisa en el rostro, los recuerdos muy marcados en su memoria y con un sentimiento de nostalgia, pero a la vez de mucho orgullo, este ex ferrocarrilero contó cómo llegó a Torreón en el año de 1963, proveniente de la Ciudad de México y con el deseo de desempeñar el trabajo que le había sido encomendado. La edad que porto son 77 años. Me dediqué parte de mi vida trabajando en ferrocarriles. Me inicié en el Distrito Federal, de cual soy originario. Me trasladé para capturar mi planta. Fui a Laredo, a Monterrey y aquí en Torreón me quedé. No agarré la planta, pero sí me casé e hice hijas. Él laboró en diferentes áreas de ferrocarriles mexicanos. Sin embargo, donde tuvo mayor participación fue en el área de fuerza motriz y equipo de arrastre, puesto dedicado a la revisión de cada una de las partes que comprende la locomotora, así como de sus vagones. Todas las unidades que transitaban en la estación, en los patios, las revisábamos, ¿sí? Y de ahí, si la podíamos arreglar, se arreglaba. Y si no, se le ponía B.O., que quiere decir al taller. Recordó las bondades que ofrecía este medio de transporte para las personas que no contaban con recursos suficientes para transportarse, pues era económico y cómodo. Nos quitaron el ferrocarril al público, porque era un beneficio principalmente para la gente que tenemos escasos recursos, porque se transportaba a bajo costo. Dijo que cuando el tren era de pasajeros, llegaban personas de todos lados y a lo largo de las vías se llenaba de vendedores que ofrecían sus productos a los que iban de paso por la ciudad. En el ferrocarril venía un 8 o 10 soldados. El tren era resguardar los valores que se transportaban en el express y en correos. Las locomotoras fueron sustituidas poco a poco por autobuses, camionetas, vehículos compactos y otros medios de transporte. Comenzaron a dejar de lado al ferrocarril. Ahora solo le queda el recuerdo. Para transportar enseres, sí, salieron ganando por ese lado. Porque anteriormente se tenía que meter al escape para darle paso al de pasajeros, que tenía prioridad. Que el ferrocarril era indispensable. Este trabajo le permitió sostener a su familia, pues además dio estudio a sus 6 hijas. La satisfacción más grande fue encauzar a mis hijas, a todas ellas. Tuvimos la capacidad de darles estudio. Aunque el trabajo como ferrocarrilero le dejó gratas experiencias, también fue parte de una de las más trágicas escenas de accidentes ferroviarios. En Villa Ahumada, famosa por sus quesos, chocaron 2 trenes, nos agarramos y a Dios gracias, el que les habla, no me pasó nada, pero anduvimos recogiendo partes humanas. Ahora busca dejar un legado del trabajo que realizaron cientos de personas que, como él, dedicaron su vida al servicio ferroviario. Ahora ya la nueva tecnología, el tren eléctrico, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que de México al sur, vamos, ya hay trenes que transportan pasajeros. Para mí es que primeramente Dios, en este sitio, en este lugar, voy a convocar a todos mis compañeros ferrocarrileros para que hagamos aquí en una sala de espera y en la cual vayamos a estar presentes para atender al turismo. Yo soy Juan Carlos Lozano y esta fue una historia para Zapatero a tu zapato.